pie, por favor, sin molestarse, ¿ya? Sin molestarse. De pie un momento. Y vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 17, versículo 11, en adelante. Busque la cita bíblica, ¿ya? El que no tiene Biblia va a oír con mucha atención la palabra de Dios. Y procure adquirir una Biblia. Amén. Yo, como siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, le recomiendo que adquiera una Biblia. Ya hay una librería, hay Biblia de diferentes precios. Donde usted quiere meditar en la palabra de Dios, lo puede hacer. Ya, hombre y mujer que no lee la Biblia no tiene esperanza de salvación, porque va a ser engañado por el diablo, que lo va a utilizar algún falso profeta, algún mentiroso, para hacerle errar de la palabra de Dios. Más el que, gloria al Señor, lee la Biblia, así nomás no se va a dejar engañar, ¿ya? No se va a dejar engañar por el diablo. Amén. Para es muy importante leer la Biblia y saber, gloria al Señor, lo que Dios nos dice, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer, para no dejarnos engañar por el hombre. Porque la palabra de Dios dice: maldito el varón que se confía en el hombre, ¿ya? Y pone como brazo a carne, y su corazón se aparta de Jehová. Amén. No hay que apoyarnos en ningún hombre, no hay que confiarnos en ningún hombre en esta tierra, sino nuestra confianza, nuestro apoyo debe de ser en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Leemos la palabra de Dios, San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como su título dice, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Levante su mano, vamos a pedir la bendición de Dios. Día conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Señor, mi Dios, Padre celestial, Dios eterno y todopoderoso, en esta hora, Dios mío, te pedimos que nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, Dios mío, para poder entender, para poder obedecer tus mandamientos y así poder entrar a la vida eterna. Salva mi alma y el alma de todos los que están aquí presentes. Háblanos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Seas tú quien hables por nuestros labios y no nosotros por nuestra propia cuenta, Señor. Ayúdanos a hablar conforme a tu palabra, Dios mío, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda, sino a seguir de frente, Padre. Y quema toda obra del diablo, demonios engañadores y mentirosos. ¡Sal, demonio! ¡Salga, espíritu inmundo! En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Siéntese, siéntese. Y escucha ahora con mucha atención la palabra de Dios. Amén. No esté caminando en esta hora, sino atienda la palabra de Dios. Amén. Cuando uno se alimenta, uno no está caminando, sino uno se sienta en su lugar y come del alimento, ¿verdad? Gloria al Señor. Por ejemplo, cuando uno viaja en un bus a un lugar, hay buses que te dan comida cuando muchas veces la ruta es larga, ¿ya? Te dan una cena o un almuerzo
en un momento, y en ese momento el baño del bus queda restringido. Ya nadie se mueve de su asiento hasta que termine de pasar la cena, ya sea la azafata, gloria al Señor, alguien que está ahí atendiendo. Eso es aquí en la tierra, y esa es una comida material, ya. Y la comida espiritual, que en esta hora no vamos a alimentar nuestras almas, también es mucho más importante. De tal manera que no debemos de estar caminando, no debemos de estar yendo a los servicios higiénicos, no debemos de estar distraídos, sino todos atentos a la palabra de Dios. Amén. Porque si uno se distrae, el diablo es bien vivo, el diablo te roba el alimento, te roba la bendición de Dios. Dios te está dando el alimento y el diablo te lo roba. Al final se queda sin alimento, se queda de hambre y no recibe la bendición de parte de Dios. Porque la bendición de Dios viene cuando uno escucha la palabra de Dios con atención, recibe este alimento, ya, con mucha reverencia, con mucha atención, alimenta su alma. Gloria al Señor. Entonces ahí viene también la bendición de parte de Dios. Amén. Bendición tanto para el cuerpo físico como también para el alma, porque es la palabra de Dios quien nos da vida eterna, quien le da vida al alma, y es la palabra de Dios también la medicina para los que están enfermos, para los que están con alguna dolencia, enfermedad en su cuerpo. Esta palabra es medicina para el cuerpo físico, ya, medicina para el cuerpo y medicina para el alma también. A su nombre, gloria al Señor. Aquí donde hemos leído en San Lucas, capítulo 17, versículo 11, nos está hablando de leprosos que fueron limpiados. ¿Cuántos leprosos fueron limpiados? 10, ¿verdad? A ver, por acá, ¿cuántos leprosos fueron limpiados? 10, ya. Sí, porque escuché por acá, no me respondieron, y por acá. Gloria al Señor. No, todos tienen que estar atentos, ya. Pregunta de veces así para ver si todos están atentos, ya. Y cuando el pastor dice algo, usted hágalo, pues, ya. Y de eso Dios se agrada, cuando uno está con atención a la palabra de Dios. Ya su nombre. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de cerca o de lejos. Ahora, ¿por qué se pararon de lejos? ¿Alguien sabe? Porque estaban leprosos. Y esa lepra, en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios le dio la ley a Moisés. Y a través de Moisés, habló al pueblo que cuando alguien, aleluya, tuviera lepra, gloria al Señor, y el sacerdote le confirmaba que era esa enfermedad, tenía que ir a un lugar apartado. Tenía que habitar fuera de las demás personas que no tenían esa enfermedad. ¿Por qué? Porque la lepra es una enfermedad contagiosa. ¿Entiende? Así como hace poco la enfermedad que hubo del COVID. Gloria al Señor. Una enfermedad contagiosa que los que no conocen a Dios pedían distancia, distanciamiento, ¿ya? ¿Para qué? Para evitarse de contagiar con alguna persona que de repente tenga ese virus. A su nombre. Pero el que confía en Dios, aleluya, Dios lo guarda, Dios lo protege. El mundo, el que está sin Dios, que no conoce a Dios, ese se cuida de una u otra manera, pero peor le va. ¿Entiende? Gloria al Señor.
El que ya conoce a Dios sabe con quién anda, sabe quién lo protege, sabe quién lo cuida, y si se enferma, sabe quién lo sana. Amén. Porque al enfermar, enfermamos. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, dice el apóstol Pablo. Pero la diferencia entre el mundano y el cristiano, el verdadero cristiano, porque hay de los otros también, falsos cristianos, la diferencia entre el mundano y el verdadero cristiano es que el cristiano ora a Dios y Dios le sana cuando enferma. El mundano, aleluya, cuando enferma, lo primero es que recurre al médico, o otros se van al brujo, al hechicero, aleluya. Hacen muchas cosas, pero no encuentran la sanidad, no tienen quien los sane, ¿ya? Pero el que ya conoce a Dios sí tiene a un médico de médicos y doctor de doctores que se llama Jesucristo. Y Él cura cualquier enfermedad, Él sana cualquier dolencia, Él echa fuera cualquier virus, cualquier epidemia que el diablo le pueda haber puesto en su cuerpo. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, antiguamente, pues, en la ley Dios utilizando a Moisés le dio los mandamientos, y ahí las leyes también, y ahí Moisés habló al pueblo, le dijo: cualquier persona que tuviera lepra debía ir al sacerdote, y si el sacerdote confirmaba esa enfermedad, tenía que ser separado de los demás. Habitaban solos, aleluya, no podía nadie acercarse a esa persona durante un tiempo. Ya cuando la persona que estaba con lepra veía que ya la lepra se le había desaparecido, nuevamente iba donde el sacerdote para que le vea si es que ya está limpio de la lepra. Y si era verdad que ya estaba limpio, ya el sacerdote lo declaraba limpio, y la persona volvía, gloria al Señor, a hacer sus cosas normal, podía nuevamente venir con las demás personas. A su nombre. Eso está en Levítico, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Levítico capítulo 13, ahí habla cuando la persona detecta esa enfermedad de lepra, tiene que ir al sacerdote, ¿ya? Y el sacerdote, ahí también Dios le habla al sacerdote qué es lo que tenía que hacer, qué tipo de lepra, gloria al Señor, era, y según eso lo enviaba a un lugar. Y en el capítulo 14 de Levítico, ahí está que cuando ya la persona, ya su lepra le desaparecía, ahí nuevamente se presentaba ante el sacerdote, y el sacerdote, una vez que lo revisaba, que estaba limpio de esa lepra, ya ahí ya normal podía la persona volver a su estado normal. Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, por eso que estos leprosos se pararon lejos, pues, a una distancia. Ellos sabían cuáles eran sus restricciones, y ni siquiera podían estar cerca ahí, ¿ya? Pero, gloria al Señor, ellos se fueron donde el Señor Jesús, ¿ya? Y a una distancia se pararon de lejos. ¿Y qué hicieron? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ya? Y el Señor Jesús, ¿se demoró o rápidamente les atendió? Ah, inmediatamente les atendió, ¿verdad? Porque si leemos en el versículo 14, dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Gloria al Señor. Inmediatamente el Señor Jesús les atendió. Habían otros casos cuando las personas clamaban, pero Jesús no los atendía inmediatamente. ¿Y por qué? Porque muchas veces la persona cuando pide, pero pide mal. Amén. Por ejemplo, en otras oportunidades, muchas personas gritaban, clamaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué pasaba? El Señor Jesús ni la tos le daba. El Señor Jesús no les atendía, seguía caminando. Y las personas con más insistencia: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pedían misericordia, pero pedían mal, pues, diciendo: Jesús, Hijo de David. Y ahí por eso que el Señor Jesús no les atendía. Que después, ya de tanto clamor, gloria al Señor, les lograba atender,
Sí, ya, porque el Señor Jesús es grande en misericordia. Y que a pesar que muchas veces nosotros no sabemos pedir, pero cuando uno insiste, 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 entonces ahí alcanza la misericordia de parte de Dios. Ahora, estas personas clamaban así, no pedían bien, ya, pero eran inocentes, no sabían que no se debía de pedir de esa manera a Jesús, hijo de David. ¿Entiende? Ahora nosotros con la palabra de Dios, ya nosotros sabemos que no podemos decir Jesús, hijo de David, porque Jesús no es hijo de David. Jesús es hijo de Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Ahí Dios les atendía, sí, los atendía, ya. Pero después de larga insistencia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque pedían mal, pues. Pedían mal. Ya, Jesús, hijo de David. Aquí estos leprosos, ¿cómo pidieron? Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ya? ¿Pidieron bien o no? Pidieron bien, pues. ¿Ya? Porque Jesús es el maestro, ¿no? ¿De cuántos Jesús es el maestro? De mí es mi maestro. De usted no sé. Aleluya. Bueno, si ha levantado la mano, también es porque Jesús es su maestro. ¿Ya? ¿Y estaremos haciendo lo que el maestro nos enseña o no? Ahí está el problema, ¿no? Ahí viene el problema. Él es nuestro maestro. Pero muchas veces no hacemos lo que el maestro nos enseña. Hacemos nuestras propias, gloria al Señor, lo que nosotros queremos. ¿Ya? Pero no hacemos lo que el maestro nos enseña. El maestro se llama Jesucristo, nuestro maestro aquí. Y con la ayuda de Dios tratemos de hacer lo que nuestro maestro nos enseña. A su nombre. Entonces, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Así pedían los leprosos. Y estaban pidiendo bien, por eso que Jesús inmediatamente les atendió. Inmediatamente que ellos clamaban, alcanzaron la respuesta de parte de Dios. Ojo, la respuesta, ya, no el milagro inmediatamente. Hay que saber diferenciar. Muchas veces también cuando nosotros pedimos algo, ya, pedimos algo, obtenemos la respuesta de Dios, ya, pero no lo que estamos pidiendo inmediatamente. Gloria al Señor. Claro, a veces la respuesta viene juntamente con la bendición que nosotros anhelamos, pero a veces solamente viene respuesta de Dios nada más, pero no viene todavía lo que nosotros anhelamos. A su nombre. Para que sepa usted diferenciar, pues. Y al Señor le respondió, ya, pero si usted sigue leyendo, el Señor, no vemos que inmediatamente se sanaron, ¿sí o no? No se sanaron inmediatamente. Muchas veces también nosotros pedimos algo de parte de Dios. Señor, mira, quiero de repente un carro, ya, ya, y el Señor te responde, pero muchas veces la persona no entiende que el Señor ya le respondió. En una oportunidad había un hombre que estaba haciendo un voto con Dios pidiendo un carro. Ya, Señor, dame un carro. Gloria al Señor. Y había hecho un voto ya mucho tiempo, llevaba pidiendo un carro. Y el carro nunca le llegaba. Gloria al Señor. Y él tenía su sobre ahí, y un día se presenta donde el pastor a conversarle lo que él estaba pidiendo y qué años tenía, y no respondía. Y el pastor le dice, pero por algo es que Dios no te responde. Tal vez de repente has tenido algún sueño o algo por ahí. Entonces ahí el hermano recuerda y le dice, sí, pastor, yo tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Que yo tenía una combi que yo la iba manejando. Y en eso que yo iba manejando la combi, gloria al Señor, tuve un accidente donde la combi se fue así dando vueltas al abismo, cayó al abismo. Aleluya, a su nombre. Y ahí me desperté del sueño. Gloria al Señor. Entonces el pastor pues le dijo, ya pues,
Dios ya te respondió. Te ha respondido el Señor. Aleluya. Y tú sigues pidiendo por que te dé combi, que te dé carro, pero si ya Dios te ha respondido. Gloria al Señor. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, si tú sigues insistiendo, puede venirte el carro. Ya, pero esto te va a pasar. Así vas a terminar accidentado. Vas a terminar hasta muerto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios le respondió pues, por sueños, lo que él estaba pidiendo, pero no entendía. Gloria al Señor. Por eso le digo, a veces la respuesta puede venir junto con la bendición que nosotros pedimos, o a veces viene solamente la respuesta de Dios, pero la bendición que pedimos no viene, pues. ¿Entienden, no? Aleluya, ya su nombre. Igual lo que le pasó a estos leprosos. A estos leprosos Dios le respondió su clamor. Les atendió. ¿Ya? Les atendió a lo que ellos decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero inmediatamente no lo sanó. ¿Ya? Gloria al Señor, también nosotros cuando pidamos algo de parte de Dios, también hay que orar, clamar a Dios, pedir. Y cuando Dios nos habla de repente algo, pues hay que, con la ayuda del Señor, saber discernir, tener entendimiento. A este hermano Dios le habló por sueño, mira, si tú tienes un carro, te vas a accidentar. Y por eso que Dios evitaba darle el carro. Dios evitaba porque sabía que posiblemente no iba a saber manejar con cuidado, no iba a tener cuidado, iba a ser un irresponsable, porque a veces sí, la persona es irresponsable. ¿Entiéndolo? No maneja con cuidado, no es prevenido. De repente para otras cosas, de repente es inteligente, ¿ya? Pero para manejar carro no, porque a veces cada uno tiene ciertas cosas que Dios le da. ¿Está entendiéndonos? A su nombre. Gloria al Señor, no a todos tenemos, gloria al Señor, lo mismo, pues. Y todo eso son don de Dios, dones que Dios da a los hombres, ¿entiende? A alguno Dios le da ese don, por ejemplo, de carpintería, ¿ya? Para que haga mesas, para que haga bancas, para que haga puertas. Dios le da ese don. A otro Dios le da ese don para qué cosa, ¿entiende o no? Aleluya. Y así muchas profesiones, ya que Dios le da. Y hay una profesión que al otro no le gusta. No, eso no me gusta hacer, pero lo que él hace sí le gusta. ¿Entiende o no? ¿Por qué? Porque eso Dios mismo te lo da. Igual también para manejar, también. Gloria al Señor. Y Dios sabía que esta persona no iba a ser responsable, no iba a tener cuidado, algo el diablo iba a hacer. Entonces por eso que Dios evitaba darle un carro. Ya su nombre. La respuesta ya la había tenido de parte de Dios. La bendición de Dios no lo tenía, pero la respuesta ya lo había tenido. Gloria al Señor. Es que así es Dios, pues. Dios habla al hombre por sueños, por visiones, pero el hombre no entiende. Aquí, a estas personas, Dios primeramente le responde, ¿verdad? Pero finalmente también ellos reciben la bendición que han pedido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos, pues. La voluntad de Dios es que tengamos salud. La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A su nombre. Ahora también hay veces, muchas personas piden para sanarse en estos tiempos. Piden para sanarse, pero no se sanan. ¿Ya? No se sanan. Hacen sus votos con Dios, vienen a la iglesia muchas veces, pero no se sanan. Gloria al Señor. Finalmente se llegan a morir. Pero antes de morir, Dios les responde. Dios les habla algo. ¿Ya? Dios les habla algo antes de morir. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y por qué muchas veces, gloria al Señor, la persona llega a morir? Porque Dios sabe pues nuestras debilidades. Dios sabe cada uno si va a poder resistir hasta el fin o no. ¿Entiende? Y como Dios quiere salvarnos,
antes de que vayamos a seguir aquí en esta tierra donde nos vayamos a perder finalmente, el preferible nos lleva a su presencia para salvar nuestras almas. Muchos a veces mueren jóvenes. Gloria al Señor, hace poco murió una mujer joven, nomás de 23 años. Gloria al Señor, había sido miembro de la iglesia, pero por lo mal que se había comportado delante de Dios y delante de los hombres, pues le cayó una enfermedad. Le cayó una enfermedad de la cual no pudo ser sanada y su enfermedad se le comenzó a agravar, agravar, agravar. Gloria al Señor. Y finalmente se murió. Como hace 2 semanas aproximadamente ha fallecido. Gloria al Señor. Gracias a Dios que se murió reconciliada con el Señor. Aleluya. Y se salvó, pues. Pero ¿por qué se lo lleva a Dios si los enfermos aquí se sanan y ella se murió así enferma? Porque sabe Dios, pues, que la persona muchas veces no va a perseverar hasta el fin. ¿Entiende? Y como Dios lo ama y quiere salvarlo, mejor vámonos de una vez para arriba antes que te vayas a perder. A su nombre. Gloria al Señor. Por eso siempre hay que pedir al Señor que Él haga su voluntad con nosotros. ¿Ya? Que se haga la voluntad. Cuando el Señor Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice? Hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. A su nombre. Y Dios conoce, pues, a nosotros lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Entiende? Y si Dios sabe que nosotros no vamos a perseverar hasta el fin, aleluya, muchas veces Él prefiere recogernos, salvarnos, antes de que nos vayamos a seguir viviendo aquí en la tierra y llevarnos a la, y el, por el pecado nos lleve a la condenación eterna. Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, mira, aquí dice la palabra de Dios. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y para hacer esto también hay que tener fe. Hay que creer. Ya, ellos comenzaron a clamar la misericordia del Señor Jesús. Ya, pero el Señor Jesús, ¿qué le dice? Id, mostraos a los sacerdotes. Nada más le respondió. Ya, id, mostraos a los sacerdotes. Ellos, gloria al Señor, si obedecían, ahí alcanzaba la bendición de Dios. Si ellos no obedecían lo que el Señor Jesús les había dicho, entonces simplemente continuaban leprosos. Gloria al Señor. El Señor le dio la palabra solamente: id, mostraos a los sacerdotes. Y para obedecer esta palabra, que parece bien pequeña, algo bien breve que te habló el Señor, pero necesitamos de fe. Ya. Necesita la persona creer primeramente a lo que Dios le ha dicho y hacer lo que Dios le dijo. Si la persona no cree y no obedece, pierde la bendición de parte de Dios. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire, aquí el diablo podía luchar de miles de maneras, ¿eh? Ya, primeramente nosotros estamos clamando y Él no dice una simple palabra: id, mostraos a los sacerdotes. Ya, ¿qué les habrá puesto el diablo? Segundo, ahora vamos a mostrarnos a los sacerdotes, pero si todavía estamos con lepra, no dice que nos vayamos a mostrar, pero al sacerdote no podían ellos ir mientras su lepra no estaba sana, porque así estaba en el Antiguo Testamento. El enfermo leproso, cuando ya su lepra estaba sana, iba donde el sacerdote. Se presentaba ante él, y si el sacerdote confirmaba verdaderamente que su lepra había sido sanada, entonces ahí, gloria al Señor, obtiene la bendición de Dios. O sea, queda limpio de esa enfermedad. Y a su nombre, gloria al Señor. Entonces ahí está la lucha, pues. Ahí está la prueba. Ya.
si la persona se esfuerza, obedece, cree a lo que Dios le dijo, ahí tiene la bendición de Dios. ¿Qué pasó? Dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ya estaba de una distancia el sacerdote, y por él, mientras ellos iban caminando, ellos iban viendo su cuerpo, que su cuerpo se iba quedando limpio de su lepra. Si miraba el uno, se miraba el otro. Hoy, mira mis manos, mira mi cara, mírame a ver cómo estoy. Ya no hay lepra ya. Mira mi cuerpo, ya no hay lepra. Y así los 10 quedaron sanos mientras iban a donde el sacerdote, mientras obedecían a lo que el Señor Jesús les había dado la palabra. A su nombre. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¿Y cuánto pueden decirle al Señor que les aumente la fe? ¿Sí? A ver, todos digan: Señor, auméntanos la fe para obedecer tu palabra. Gloria al Señor. Porque eso necesitamos ahora más que nunca también. Muchas veces, ¿por qué no obedecemos a lo que Dios nos dice? A lo que el Señor Jesús nos enseña. Por falta de fe, pues. Por falta de fe. Por ejemplo, hoy en este día esto debería de estar lleno. La palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidos. ¿Quién lo dice? El Maestro, que se llama Jesucristo. San Mateo capítulo 6, versículo 31. Pero mire cómo está este lugar. ¿Y por qué? Por falta de fe, pues. ¿Entiende? Porque no tiene fe para congregarse, no tiene fe para venir a la iglesia. Gloria al Señor. Por la falta de fe. Por eso. Por eso muchas veces la persona no obedece a lo que el Señor Jesús le dice. ¿Ya? Estos leprosos obedecieron a la palabra del Señor Jesús. Ya, porque ellos creyeron y tenían fe y querían alcanzar la bendición de Dios. Y bastó solamente la palabra para que su lepra sea limpia. La obediencia para que su lepra quede sana. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces los 10 o uno. ¿Ah? Uno solamente. Pero fueron 10 los que se habían sanado, ¿sí o no? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cualquiera por ahí piensa, humanamente dice, porque aquí dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, algunos entienden, o sea, los otros 9 no quedaron sanos entonces, porque así parece que diera a entender, ¿no? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aleluya. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. A su nombre. Versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Aleluya. Pastor, pero ¿cómo el Señor Jesús sabía que los otros 9 que no regresaron se había sanado? Tal vez no regresaron, pastor, porque todavía seguían con lepra. Ese es el pensamiento humano, ¿verdad? Aleluya, nosotros podemos pensar así. ¿Ya? Pero el pensamiento de Dios no es así, pues. Y además, el Señor Jesús, Él es Dios y Él conoce a todos los hombres. Él nos conoce a donde estemos. Él sabe. El Señor Jesús le dijo a Natanael: antes que tú me vieses, yo ya te conocía. Gloria al Señor. De tal manera que Natanael se quedó maravillado. Y este me dice que antes que me vea ya me conocía. Jesús le dice: esto y muchas cosas más verás. A su nombre. A ver, abra su vida. Aleluya, para que usted sepa que Jesús conoce a todos.
y de él nadie se puede ocultar. Evangelio San Juan, capítulo 1, en el versículo 47. Gloria al Señor. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. A su nombre. Creía porque estaba asombrado de que le había visto, de lo que le había dicho, que antes que baje de la higuera, ya lo conocía el Señor Jesús, lo había visto. Aleluya. Y él estaba maravillado, asombrado. Y se dio cuenta, pues, que Jesús, ahí se dio cuenta que Jesús no era cualquier persona. Jesús es Dios y él conoce a todos los hombres. ¿Entiende o no? Y él sabía también la situación de los demás leprosos. Eran 10. Uno regresó a adorarle, a darle gracias al Señor Jesús, y se postró a sus pies. Y el Señor Jesús preguntó: ¿y los 9 dónde están? ¿Serán que habían seguido con lepra? No, estaban sanos, porque Jesús lo conocía, pues. Es que Jesús es Dios y él ve en todo lugar. Él sabía que habían sido sanados. Ya. Gloria al Señor. Pero en vez de venir los 10 a darle gracias a Dios, ser agradecidos, solamente uno fue agradecido del milagro que Jesús le había hecho en su vida. Los otros 9 fueron mal agradecidos. Porque lo contrario de agradecido es ser mal agradecidos, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo contrario de la gratitud, ¿qué cosa es? La ingratitud. Entiéndonos, ser mal agradecidos, ingratos con Dios, sabiendo que Dios los ha sanado de la lepra, los ha curado, que esa enfermedad si nomás no tiene cura, que estaban solos, lejos de la ciudad, lejos de su familia, lejos de, no podían ni trabajar nada. Estaban leprosos, tenían que estar abandonados por fuera del campamento. Pero cuando ellos clamaron la misericordia de Dios, el Señor Jesús los sanó. Ya, los sanó. Y solamente uno de los que había sido sanado vino a los pies del Señor Jesús y le dio gracias, le adoró, se postró ante sus pies. Porque solamente ante Dios, ante el Señor Jesús, nosotros nos podemos postrar. ¿Entiende? No debemos de postrar ante otra persona, ante ningún mortal, no. El salmista David dice en el Salmos 95: venid, adoremos, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Abra su Biblia, Salmos capítulo 95, versículo 5. Y usted haga esto también, con la ayuda de Dios, hagamos esto. Postrémonos, arrodillémonos, adorémosle solamente a Dios, no a otra cosa. Ya, a su nombre. Salmos capítulo 95, versículos 6 y 7. Escucha. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Está así en su Biblia o no? Él es quien nos formó, Él es quien nos hizo, Él es quien nos bendice, Él es quien nos da el aire para respirar, Él es quien nos favorece de muchas bendiciones. Y a Él solamente debemos de adorarle, pues. A Él solamente debemos de postrarnos.
arrodillarnos ante los pies del Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Muchas veces la persona, porque está engañada por el diablo, por la religión, engañada por los hombres, se postra ante una imagen, ante una estatua, ante un crucifijo. Gloria al Señor. Se postra ante un hombre. Aleluya. Muchas veces cuando la persona va a confesarse ahí ante el cura, ¿qué es lo que hace? El cura está ahí y la persona se le arrodilla y la persona le comienza a pedir, ¿qué pecados has hecho?, le dice. Aleluya. Y el otro, por otro lado, le está contando ahí todos los pecados que ha hecho. Gloria al Señor. ¿Quién es el cura para que te perdone los pecados? El cura también necesita del perdón de Dios. El cura también necesita de Jesucristo para ser salvo. Porque si se muere así, enseñando la idolatría, enseñando a adorar a las imágenes, a las criaturas, enseñando cosas que Dios no enseña en su palabra, finalmente se muere y se va a la perdición eterna. Y con todas las almas que ha engañado también se va, lo lleva para el infierno. Y a su nombre. A su nombre. Entonces, la única adoración le pertenece a Dios. Al único donde solamente debemos de postrarnos es para Dios. Cuando usted viene acá a la iglesia, usted ve que muchos doblan sus rodillas. No están doblando sus rodillas para el pastor ni para ningún hermano. Doblamos nuestras rodillas para Dios. El pastor mismo muchas veces dobla sus rodillas para Dios. Ya. ¿Y por qué, pastor, me arrodillo aquí para Dios si dicen que Dios está en los cielos? Si dicen que Dios está en los cielos, ¿y por qué yo me arrodillo aquí, aleluya, en la tierra? Si yo estoy en la tierra y Él está en los cielos. Él está en los cielos, sí, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? El cielo es el trono de Jehová, nuestro Dios. Y la tierra, ¿qué cosa es la tierra? El estrado de los pies del Señor. ¿Entiendo o no? Aquí la tierra es el estrado de los pies del Señor. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros nos podemos arrodillar. Pero cuando usted se arrodilla aquí en la tierra, se está arrodillando ante los pies de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Ya? Gloria al Señor. Por eso hay que adorarle, hay que postrarnos ante Él, ya, y pedirle su misericordia, así como estos, y ser agradecidos, así como este hombre que el Señor Jesús le sanó de la lepra, que vino y se postró ante Él y le dio gracias. Entiéndanlo, porque muchas veces la gente solamente cuando está sana, está enferma, viene corriendo y no sabe qué hacer para ser sanado. Dígame todo lo que debo de hacer, dice, para sanarme. Viene temblando y aleluya. Dígame qué es lo que debo de hacer para ser sano, pero solamente busca sanidad para el cuerpo. Una vez que se sana, ya no viene nunca más para la iglesia. Eso se llama ser malagradecidos de Dios. Eso se llama ser ingratos. Entiéndanlo. Habiéndolo el Señor sanado, pero ingratos con Dios. Ya su nombre. Y hay algunos ingratos que Dios los perdona, Dios les da, aleluya, el perdón, su misericordia, le da su Espíritu Santo, pero luego se vuelven como el perro a su vómito, se vuelven al pecado, aleluya, gloria al Señor, se vuelven tras los con los enemigos de Dios, gloria al Señor. Por aquí hay un hermano que está enfermo, ya, estaba enfermo, porque gracias a Dios, bueno, Dios lo sanó por su misericordia. Pero ¿qué había pasado? Él ha sido miembro de la iglesia Pentecostal La Cosecha, pero por cometer un pecado, gloria al Señor, se le puso su disciplina por un tiempo. Y cuando la persona recibe disciplina, lo que debe de hacer es congregarse mucho más, venir a la casa de Dios a humillarse y apartarse de lo malo que ha hecho, ya, para que alcance la misericordia de Dios. Pero esta persona, en vez de seguir adelante buscando más a Dios,
se alejó, se fue al mundo, y ahí en el mundo, aleluya, consiguió un trabajo, dice, y con una persona de otra iglesia. Ya, posiblemente esa persona de otra iglesia le hablaba también de su iglesia, y él ya conocía las cosas de Dios, pero se deja engañar por un falso profeta, por trabajo, aleluya. Como estaba en el mundo, pues ya no le importó nada, ya. ¿Ya? Pero como Dios lo ama y quiere salvarlo, Dios permitió que le caiga una enfermedad terrible, terrible, donde sus órganos estaban inservibles. Aleluya, de tal manera que él estaba con un respirador artificial ahí en el hospital. Ahí estaba con el respirador artificial, porque cuando ese respirador él lo sacaba, le faltaba el aire, y ahí la máquina comenzaba a marcar que iba bajando, iba bajando, iba bajando, y finalmente eso llega a cero y se muere, pues, se muere. ¿Ya? Y entonces él todo el momento tenía que estar ahí con ese respirador. El médico dijo, si a este le si le sacamos eso, inmediatamente se muere, porque le va a faltar el aire y rapidito se va a bajar a cero y se muere. Sus órganos estaban inservibles, destruidos totalmente. ¿Ya? Y sus padres, uno de ellos fue a la iglesia Pentecostal de la Cosecha el día viernes a pedir oración. Mi hijo está enfermo en el hospital, él es miembro de la iglesia y está enfermo. Y sus padres son católicos, él no conoce las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces, bueno, le envía a un hombre de Dios para que vaya. El hombre de Dios llegó al hospital y ahí lo encontró, pues, al hombre con su respirador artificial. Y ahí el médico le dijo, mira, si a este le sacamos el respirador artificial, inmediatamente se muere. Gloria al Señor y a su nombre. Y le contaron, sus órganos están totalmente destruidos. Ya no tiene más cura este hombre ya. Gloria al Señor. El hermano ahí fue, le habló las cosas de Dios, le hizo oración de reconciliación, le hizo oración por sanidad, y después de la oración en el nombre del Señor Jesús, cuando él estaba orando, dice que en la máquina marcaba un número 60, ya 60, y cada vez iba bajando más y más, porque ya no podía respirar normal, se mantenía con ese respirador. Cuando ya después de la oración subió ese número, subió a 80, dice. En eso el hombre se quita esa cosa que tenía ahí en su nariz, se lo saca y se para y comienza a caminar por ahí alrededor de la cama. Se comienza a caminar allá para acá. Gloria al Señor. Y es más, él iba caminando más y ahí en la máquina iba aumentando más y más, de tal manera que llegó a más de 100. Gloria al Señor, sin necesidad de utilizar ya ese respirador artificial. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, al estar ahí ya, pues, caminando sin esa cosa ahí, y ya poder hablar normal, ahí le cuenta al hermano, pues. Ahí le cuenta. Mira, hermano, esto es lo que me ha pasado a mí. Gloria al Señor. Yo fui disciplinado por el pastor porque hice algo, cometí pecado. Gloria al Señor. No sé, creo que se masturbó, creo, algo así. Un pecado de la carne. Ya. Y él debería decir ir yendo a la iglesia, pero cumplí con su disciplina. Pero en vez de hacer eso, se va al mundo. Se retrocede atrás. Gloria al Señor. Y he estado teniendo comunión con una persona de otra iglesia. Peor, se embarra más, pues. Aleluya. Pecado tras pecado. A su nombre. Si la palabra de Dios dice, guardado de los falsos profetas, no te contamines con ninguno que no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Gloria al Señor y a su nombre. A su nombre. Entonces, pues, aleluya, como Dios lo ama, Dios permitió que el diablo lo azote, sus órganos los destruye ahí, para que su angustia se acuerde de Dios.
y se vuelva como el hijo pródigo. Gracias a Dios, Dios lo ha perdonado, pues, porque prueba de que lo ha perdonado es que lo ha sanado. Ya. Gloria al Señor. Y el hombre reconoció, sí, por este motivo es que me ha venido este mal. Y ahí le contó, pues, el hermano. Gloria al Señor. Entonces, ya, como ya al verse sano y curado, ya él se quedó contento. Voy a solicitar mi alta con la ayuda de Dios y voy a ir a la iglesia nuevamente con la ayuda de Dios. Espero que lo haga eso. Entienden, ¿no? Porque ya Dios ya le mostró su poder, ya le mostró su misericordia, que lo ama y que quiere salvarlo. Y ya, y si él, aleluya, no obedece eso, no busca a Dios para ser salvo, pues finalmente se puede morir, pues. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre, gloria al Señor. Pero mire, pues, como muchas veces la persona es ingrato con Dios, habiéndolo Dios rescatado del mundo, del que está caminando a la condenación. Dios lo rescata, pero la persona es ingrata con Dios, pues. Gloria al Señor. Recibe milagro, pero muchas veces no le agradece a Dios. Aleluya. Otros se enferman. El hombre de Dios le dice, anda a la iglesia. Ya voy a ver cuándo voy, dice. Aleluya. Así hay personas a veces que están enfermas, recibiendo los azotes de parte de Dios. Busca la sanidad en el médico, no la encuentran. El médico le dice, no tienes nada. Pero la persona está enferma y terriblemente mal, al borde de morir. Y ahí el médico le dice, no tienes nada, estás normal. Tus órganos, tu cuerpo está normal. Aleluya. Pero la persona está enferma y terriblemente mal. Gloria al Señor. El hombre de Dios va, le habla de la palabra de Dios, de la disciplina del Señor, que Dios al que ama lo disciplina. Aleluya. Ah, puede ser una prueba por ahí. Luego el hombre de Dios le dice, congrégate, anda a la iglesia, estás caminando, congrégate. Ya voy a ver cuándo voy, dice. Ya su nombre. ¿Eso qué cosa es? ¿Ser agradecidos o ser malagradecidos? Ser malagradecidos, oiga. Gloria al Señor. Si muchas veces la enfermedad viene, aleluya, y no puede ser sanado por ningún lugar, es porque es la mano de Dios, pues. ¿Entienden, no? Muchas veces la persona, aleluya, peca contra Dios. Muchas veces tiene ira. Esta persona que habla así, por ejemplo, se enoja. Se enoja con su papá, se enoja con su mamá, se enoja con su esposa. Aleluya. Le acusa a su papá, le comienza ahí a gritar, a exhortar a su papá. Su papá tiene un negocio, saca por ahí un préstamo. Gloria al Señor. Saca un préstamo y... Pero él dice, estoy pagando. Yo pago puntualmente. Esa es mi forma de trabajar. Yo saco un préstamo del banco, luego voy pagando así conforme voy vendiendo. Pero el hijo le dice a su papá, ¿qué pagará? ¿Qué sacas préstamo? Y se comienza a molestar. Aleluya. Y el préstamo lo sacó el papá a su mismo nombre, ni siquiera de su hijo, como para que su hijo le reclame nada. Gloria al Señor. Y tiene ira, enojo. Y por ahí entra el diablo, pues. Gloria al Señor. La ira, el enojo, dice la Biblia, que reposa en el seno de los necios. Aleluya. Por eso que de ira, de enojo, cuando el hombre de Dios le dice, congrégate, anda a la iglesia, ya voy a ver cuándo voy, dice. A su nombre, gloria al Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces el diablo así ciega, pues, a la persona. Y no es cualquier persona, son personas muchas veces que conocen a Dios, miembros, entiéndanlo. Pero muchas veces el diablo ciega, pues, para que no vea la luz de Jesucristo, no discierne entre lo bueno y lo malo, y así el diablo engañarlo. Y finalmente lo que el diablo quiere es nuestras almas, llevarnos a la condenación eterna. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 17 versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A su nombre. Así como el Señor Jesús nos sana el cuerpo,
Él también quiere darnos vida eterna para nuestras almas. ¿Entiende o no? No hay que contentarse solamente con la sanidad. Hay que buscar lo eterno. Hay que buscar a Dios para poder obtener la vida eterna. Cuando la persona no busca a Dios, habiéndole muchas veces al Señor sanado, libertado, habiéndole bendecido, mostrándole su gloria, su poder, sus maravillas, viendo esas cosas, la persona no sigue adelante, la condenación un día va a ser más terrible. El Señor Jesús le dijo a Corazín y a Betsaida: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que están viendo entre vosotros, tiempo a que sentado entre cilicio y ceniza se hubieran arrepentido. Por tanto os digo, dice el Señor Jesús, que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para aquellas ciudades. ¿Qué ciudades? Donde escucharon la palabra de Dios, vieron milagros. Muchos de los habitantes de esas ciudades recibieron milagros y bendiciones de parte de Dios, pero no continuaron, no siguieron adelante, no se esforzaron para seguir el camino del Señor Jesús. Ya su nombre. Las cosas de Dios, por si acaso, no son fáciles, pero tampoco es imposible. Hay que esforzarse. Ya. Gloria al Señor. Cuando uno recibe una bendición de parte de Dios, ya sea un milagro o alguna bendición, sepa que el diablo va a venir detrás para robarte esa bendición. Por ejemplo, alguien recibe un milagro, el diablo va a venir atrás para hacerte engañar. Muchas veces viene con la familia. Vamos al brujo, te va a decir. ¿Y para qué quiere llevarlo al brujo? Para atribuir aquel milagro que usted se ha sanado al brujo. Así de sencillo. Porque hay mucha gente que es menospreciadora de las cosas de Dios. Hay mucha gente que no quiere saber nada del Evangelio, que desprecia, detesta el Evangelio. Aleluya. Sabiendo que aquí Dios sana a los enfermos, pero en su aleluya, como desprecian, en su menosprecio, habiendo el Señor sanado a su familiar, lo llevan al brujo. ¿Para qué? Para atribuir aquel milagro al brujo, al hechicero, al macumbero, que es siervo del diablo. A su nombre. El brujo, el hechicero, sepa usted que es siervo de Satanás. Ya. Ellos le sirven al diablo. Muchos se dejan engañar porque, como ven al brujo que anda con Biblia, piensan que también es algún siervo de Dios. No, no. El brujo puede de repente tener una Biblia por ahí, pero ¿para qué tiene una Biblia? Como disfraz, ¿ya? Para engañar a la gente, para que la gente piense: no, este no es brujo, mira, porque tiene su Biblia ahí. Además de ello, tiene por ahí su rosario, tiene su crucifijo. Aleluya. Cree en los santos. ¿Cómo va a servir a los demonios? No, no. Oiga, el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿ya? El diablo no le interesa nada, con tal, lo único que le interesa es engañar, ¿ya? Tiene una Biblia, ¿para qué? Para que crea que es un siervo de Dios. Tiene ahí también un crucifijo, una imagen, un ídolo. ¿Para qué? Para que los católicos, como ellos creen esas cosas, para que también, aleluya, crea la gente que él también es una persona de bien. Aleluya, y a su nombre. Pero finalmente el brujo hechicero te mata el alma, porque le está sirviendo al diablo con la brujería. Aleluya. Dice la Biblia que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Gloria al Señor. Y mucha gente a veces se deja engañar, pues viene a la iglesia pentecostal a cosecha y recibe el milagro, y después se va al brujo. Finalmente la persona se muere. Ya, gloria al Señor. Muchas personas que han venido acá han recibido tremendos milagros, de ahí se han ido los brujos, ya sea obligados por la familia, de ahí han terminado muertos. A su nombre. Hay que cuidar la bendición de Dios, hay que cuidar el milagro, ya,
Para eso hay que congregarse, pues. Cuando el diablo muchas veces le engaña a la persona, cuando recibe milagro, pero no se congrega, no sigue adelante. Gloria al Señor. Finalmente el diablo lo comienza a engañar. Si no le engaña con los brujos, lo engaña con los falsos profetas. ¿Entiende? Le dicen los falsos profetas: vamos a mi iglesia, todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. ¿Ya? Hay la verdadera iglesia de Cristo con señales y milagros, y hay iglesias de los hombres, iglesias de palabras, iglesias donde le sirven al diablo. Gloria al Señor. Iglesias que no son de Dios, donde el Espíritu Santo no habita en esos lugares. Pastor, pero saltan. Pastor, pero danzan. Pastor, ellos ahí parecen que están llenos del Espíritu Santo. Como usted mismo dice, parece. ¿Ya? Gloria al Señor. El Espíritu Santo no es que porque yo salto, danzo como chivo, no es que voy a estoy demostrando ahí que estoy yendo al Espíritu Santo. No, no. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo de Dios habita en un cuerpo que trata de obedecer su palabra. Y la prueba de que habita el Espíritu Santo es que ese discípulo de Jesús ora por un enfermo y el enfermo se sana. Ahí está la prueba. ¿Ya? La prueba no es que porque salto, porque danzo, estoy lleno del Espíritu Santo. No, no. La prueba está en las señales, porque las señales no lo puede hacer cualquier persona. Las señales solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios, y lo hace con un hombre de Dios, una mujer de Dios que está con Dios. Gloria al Señor. Nicodemo le dijo a Jesús: maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está contigo. A su nombre. Si Dios no está con algún hombre, alguna mujer, no va a tener señales. Palabra lo puede tener. ¿Ya? De danzar, de saltar, cualquiera salta, cualquiera danza. ¿Ya? Pero esa no es una señal, pues, que está lleno del Espíritu Santo. Al contrario, no se vaya a asustar. Puede ser una señal que está llena de demonios. Aleluya, a su nombre. A su nombre. No hay que dejarse engañar, ¿ya? Por eso que usted recibe un milagro, cuide ese milagro. No congregue en cualquier iglesia. ¿Dónde Dios le sanó? Si le sanó aquí en iglesia Pentecostal La Cosecha, congréguese en este lugar hasta el fin. ¿Ya? Ya sea que Cristo venga a arrebatar a su iglesia o nos llegue la muerte. ¿Ya? Y nos vamos con el Señor. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos queremos tener la corona de la vida? Bien, gloria a Dios. Hay que serle fiel al Señor hasta la muerte, con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, usted no se deje engañar, pues, con personas de otras iglesias. No, que aquí también está Dios. No, que está muy lejos la iglesia. Mira, aquí esta iglesia está a tu ladito nomás. Ven acá. Y si no es de la iglesia Pentecostal La Cosecha, usted que quiere ser salvo, no se congregue. Amén. No se congregue en cualquier iglesia. Cuide primeramente el milagro que Dios ha hecho en su vida, la bendición que Dios le da. Y cuide también lo más importante que tenemos: la salvación de nuestras almas. A su nombre. Aquí la palabra de Dios dice, respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A este uno, el Señor Jesús no solamente le confirmó el milagro, sino que también la salvación para su alma. ¿Entiende o no? ¿Se da cuenta el de ser agradecido de Dios o no? ¿Se da cuenta? El agradecido, una vez que se sana, sigue adelante, pues, sigue congregándose. ¿Entiende o no? Sabe reconocer en qué lugar le sanó el Señor Jesús. Y así nomás no se va a dejar engañar ni por ningún hombre, ni por algún religioso, ni por el mismo diablo, nada. ¿Entienden? Porque está claro quién le sanó, a dónde le sanó Jesucristo. Y ahí sigue adelante. Viene, se postra, lo adora al Señor, se congrega. Aleluya, para que finalmente Dios también le dé la salvación para su alma. Este hombre que se sanó era samaritano, y
Dios le confirmó su salvación. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A su nombre. Dios le bendiga a cada hermano, cada hermana. Dios tenga misericordia de nosotros, y también por la fe también nosotros alcancemos la vida eterna. Y si estamos enfermos, también por la fe alcancemos el milagro de parte de Dios. Amén. Todos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Levante su mano, oremos a Dios, día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor, mi Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, que no regrese vacía. Haz conforme a tu voluntad, salva las almas, Señor, cambia, transforma, liberta a muchas vidas, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira cuántas vidas el diablo las tiene en su poder, Padre Celestial, pero tú, Señor, tienes poder para cambiar, para transformar. Oh Espíritu Santo de Dios, liberta las almas, convence de pecado y quema toda obra del diablo. ¡Sal, demonio! ¡Salga en el nombre del Señor Jesús! Amén y amén, Jesús. Voy a orar por las personas que quieran aceptar a Cristo como un Salvador. Amén. Ahí donde usted se encuentre, va a levantar su mano y va a repetir las palabras que yo voy a hablar. Amén. Pastor, pero estoy muy lejos, usted no me ve. Claro, yo no lo veo. Ya, de repente por ahí está escondido, pero no lo veo yo. Pero los ojos del Señor sí lo están mirando, pues. Y si usted le acepta, lo recibe con fe, el Señor Jesús en esta hora lo va a perdonar. Levante su mano, diga conmigo: Señor, mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias por tus palabras. Creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús, te acepto como el único salvador de mi alma. Cámbiame en obediencia a tu palabra. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, y que mi vestidura esté blanca, resplandeciente para el día de tu venida. Ayúdame, Señor, a perseverar hasta el fin, y líbrame del engaño del diablo y de los hombres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. ¡Aplausos!